porque yo también sufrí. Yo te entiendo, yo también fui perseguido, maltratado por amarte a ti. Pero tú tienes la promesa que de mí jamás te dejaré. Y aunque veas que te encuentres en el valle de la muerte, recuerda que yo soy aquel que en medio de la prueba siempre va contigo. Cuando todos se alejan, yo sigo contigo. Yo soy quien te levanta cuando tú has caído. Soy aquel, aquel que nunca ha perdido una batalla. Lo que tú te ves en mi alma se calla. Yo soy quien abre puertas, no temas porque yo soy tu Señor. No temas porque yo soy tu Señor. No temas porque yo soy tu Dios. Solo una vez más. Grande es tu fidelidad.
nadie como Él. Fiel, fiel, 100%. Aleluya. Vive Jesús. Vive Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios.
No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios, oh, ven a adorar a quien resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. Glorioso es tu nombre, Dios. Oh, Lord Jesus. Sinceramente, cuando uno viene cansado y se conectan a la presencia de Dios, oh, Él nos da nueva fuerza como las águilas. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu presencia. Simplemente gracias por tu presencia, Padre. Porque tú siempre te estás moviendo entre tu pueblo, Dios. Siento corrientes de agua viva fluyendo por todo mi ser. Gracias, Señor. No lo merezco, pero Señor, gracias. Gracias. Gracias por tu amor, tu misericordia y tu gracia, Padre. A veces yo siento que yo me repito muchas veces, Padre, pero no hay palabras que podrán explicarlo o palabras de agradecimiento, pero solamente lo que me viene de la mente es gracia. Porque esa palabra queda muy y muy corta, pero gracias, Padre. Oh, Jesús. Seguimos adorando a Dios. Yo canté esta alabanza ayer en una salida. Y yo quisiera cantarle hoy. Y ustedes se la saben todo. Yo quiero que ustedes canten conmigo en voz alta. Que Dios nunca rechaza la oración. Que nunca nos cansamos de orar. Como yo le estaba hablando a alguien como unos minutos atrás. Que cuando tú pides algo al Señor y quizás no ves el resultado de tu oración. Pero muchas veces tenemos que aprender a discernir. Si es que el Señor quiere que tú espere, o es que simplemente no está en su voluntad. Pero yo quisiera decirle a ustedes que nuestras oraciones nunca están en vano, y Él siempre oye nuestras oraciones. Y tú sabes cuando una persona ora, porque aunque tú no lo ves que están orando, pero tú sabes cuando una persona ora, porque Dios respalda a la persona que se mete en el secreto con el Señor. Tú lo ves encima de ellos. Tú lo oyes cuando ellos hablan. Y tú lo ves especialmente por los frutos. Los frutos nunca mienten. Y si alguien hay nuevo aquí y no entiende qué es la oración, es simplemente una conversación con Dios. Como si fuera con tu mejor amigo, como si fuera con tu mamá o con tu papá. No hay una forma correcta o una forma incorrecta de orar. Porque cuando tú hablas, cuando tú estás hablando con tu Creador, ese es un diálogo, así que se dice, un diálogo entre tú y el Padre, entre tú y tu Creador. Y con el tiempo eso crece. Y con el tiempo tu fe crece. Y con el tiempo tu relación sigue creciendo. Algo más sólido, algo más precioso y bonito. Pero siguen. Thank you.
Dios no rechaza la oración. La oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Cante conmigo, iglesia. Oh, alaba. Y'all know it. Lo que Dios está hablando. Y cuando Él queda en silencio, sigue trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá. Alaba, no importa, alaba, su alabanza.
quiero repetir la parte, que es la parte más que yo tenía que aprender yo misma. Porque ustedes me ven aquí, no quiere decir que yo no paso por cosas también. Que yo no tengo cosas en mí que el Señor tiene que sacar también. Yo quiero ser una adoradora y un sirviente de Dios transparente. Yo no vine para atrás para hacerme. Yo no vine para atrás para hacer un show. Yo vine para atrás porque yo reconocí y choqué con un Dios que transforma, un Dios que libera y un Dios que me dio razón por qué vivir. Y aunque muchas veces no podemos enfocar en lo que está sucediendo alrededor de nosotros, porque somos humanos, vamos a decirlo, pero tenemos la palabra de Dios que nos recuerda siempre que nosotros tenemos que aprender a ver las cosas por su vista y no por las nuestras. Tenemos que ver las cosas como ya son y no como lo vemos. Y seguir declarando. Esa fue la palabra de ayer donde yo estaba. Que tan siquiera si tuviera un fe como un granito de mostaza, que muchas cosas, hermano o hermana, tú podrías hacer en el Señor. Es un proceso, lo sé. Pero con la ayuda de Dios se puede hacer. Se puede hacer. La oración que cambia todo. Ponte a pensar donde tú estabas unos meses atrás. Y mira donde tú estás hoy. Tú estás aquí por la gracia y la misericordia de Dios. Seguimos hacia adelante. Y esto para solamente recordar a alguien que necesita que les recuerden. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en es porque estás trabajando. We don't serve a lazy God. Basta solamente lo que Dios irá hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Óyelo bien. Oh, alaba. Simplemente alaba. Mira, estás llorando, alaba. Porque ahí nace tu mejor alabanza. En las pruebas, en las tribulaciones. Ahí donde sale tu mejor alabanza. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espino. Sus ángeles contigo a luchar. Tú no estás solo. Él trabaja para los que confían. Camina contigo, levanta tus manos. Tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba, alaba. Raise up your hands.
alabando el nombre de Jehová. Aleluya, aleluya, que tu presencia está presente. Aleluya. Gloria, 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 Jehová. Aleluya. Bendito tu nombre, Jesús. Bendito tu nombre, Jehová. Nos hice tu adoración, aleluya. Oh Señor, Santo Jehová, vive Jesús, aleluya, aleluya. Continúa abriendo tu boca y alabando el nombre de Jehová. Qué lindo es tu nombre, Jesús. Qué lindo es alabar y glorificarte, aleluya, Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Vive Jesucristo, vive tu santo nombre, Jesús. Estás vivo, Padre, aleluya, gloria, gloria. Qué bueno eres, Jesús. Qué bueno es alabar y glorificar el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. A su nombre. Gloria. Y a su nombre. Gloria. Aleluya. Padre.
tranquilo en los brazos de mi Padre. Posar tranquilo en la casa de mi Padre, mi Padre. Vive Jesús, aleluya.